¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ahora sí, ya estoy cumpliendo con esta visita. Nuevamente le ofrezco una disculpa por los dos días anteriores, pero usted sabe que la Ciudad de México es un caos y trasladarse de algunas colonias a otras, bueno, pues eso mortifica muchísimo y tendría yo que llegar con muchísimo retraso. Y bien, pues usted está perfectamente enterado de lo que ha sucedido allá en Playa del Carmen y en Felipe Carrillo Puerto, en donde ya mataron a dos periodistas más. Bueno, al mismo tiempo, casi en 24 horas, cuando ultimaron al director del semanario Playa News Digital, acá en Ixtapalapa estaban también asesinando a otro periodista. Y bueno, en tanto nos enteramos hoy del avance de las investigaciones aquí en el Distrito Federal, no sabemos nada sobre los dos de Quintana Roo, lo cual demuestra que hay una gran diferencia entre la forma de ver esta responsabilidad y aclarar crímenes, no solamente los cometidos en contra de comunicadores, que mire que son muy graves, porque finalmente, bueno, pues es el descubrimiento de muchos ilícitos lo que lleva tanto a la mafia organizada como a la mafia de cuello blanco a cobrar víctimas. Pero, pues, la Fiscalía sigue sin ofrecernos los suficientes elementos de prueba de que está trabajando. Nos dicen que vendrán algunos capacitadores y habrá charlas y les van a decir cómo y cuándo les van a dar el dinero que necesitan para los viáticos, para la gasolina, para las llantas, para que dejen de estar diciéndole al denunciante, pues mire, yo la verdad tengo mucho empeño, pero pues no tengo ni para la gasolina. ¿Cuándo veremos vehículos en buen estado? No nada más aquellos que nos lucen en las fotografías. En algún momento tendrán que ponerse las pilas porque están desviando, por ejemplo, el dinero para hacer toda una zona militar, casas, etcétera. Y mientras tanto, pues los crímenes siguen sin aclararse y acumulándose allá en Quintana Roo. Cosa que no sucede, la verdad, en muchas otras entidades del país, en donde al revisar sus diarios, sus medios de comunicación, nos damos cuenta de que atrapan asesinos. Acá solamente a pandilleros y los mafiosos, oiga usted, tan contentotes. Pero, bueno, no solamente está esa circunstancia, déjeme platicarle algo agradable. Fíjese que aquí en la calle de Chihuahua, a donde se encuentra la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ya le dieron otra remozada y mire que la casa estaba en bastante buen estado. Pero esto es para recibir a la delegación de Canadá que viene próximamente. Estará aquí antes de finales de este mes, principios del próximo. Y si usted piensa que fuera de esta casa está llena de campesinos o de personas con escasa preparación que buscan, obviamente, trabajo, no se equivoca, los hay. Pero también los hay de hombres de traje, con sus currículum bajo el brazo, pues perfectamente alineados, pertenecientes a la clase media, media alta, que necesitan encontrar un campo de desarrollo laboral. Las mujeres están en la misma línea. Algunos de ellos tienen doctorados, tienen maestrías y realmente consideran que los sueldos que se podrían ofrecer son suficientes para que mantengan su nivel de vida, sin excesos a los cuales tampoco nunca han estado acostumbrados. Y por lo tanto, están dispuestos a cooperar con su trabajo para la transformación de nuestro país en caso de que se dieran renuncias en masa de aquellos funcionarios que no quieren que su salario se reduzca. Están dispuestos inclusive a las demandas. Así que, bueno, pues vamos a ver que la transformación llega incluso ya a la conciencia de muchos mexicanos y mexicanas dispuestos a trabajar arduamente para sacar adelante este país y quitarle sobre todo ese sello de corrupción que tanto daño nos ha hecho. Me despido de usted y le aseguro que mañana estaré a las 3 de la tarde, si me hace usted favor, para que charlemos juntos porque espero sus comentarios. Gracias.